Abrimos el libro azul en la página 76 y recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá controlarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, San Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y amaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones.
por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica. Cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara Sashadara Samara Yape Tayata Omkate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98 para hacer el ofrecimiento de mandala. Om Sashi Paki Yon Shin Meto Tram Mandala Kamniyatayami. Chao.
chotam choki chonam la chanchu bardu tani kiasuchi daki chunye ki pesonam ki drola penshi sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu bardu dani kiasuchi dagi chunye ki pesonam ki drola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu bardu dani kiasuchi Daki chonye ki pe sonam ki drola penshi sangye drupasho. Tanana pesi tanse tanana no me payan tapar so pe sangye kobar in pochi chini ke apto pas te che to tanpe so sanu ni ni pe kuno kuchu ripata shasho. Tratemos de Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratemos de escucharlas con la mejor de las motivaciones. Es decir, escucharlas con el deseo de ir creando de este modo las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Ese estado en el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Y bueno, lo que vimos, lo que hemos estado viendo en las clases anteriores es acerca de las joyas supremas, o también se les llama joyas de los Aryas, joya Aryas, joya suprema. Bueno, pues le llamamos joyas de los Aryas. Sin embargo, para nosotros joyas es más bien el oro, la plata, las piedras preciosas, y por cierto, ya en la actualidad el dinero parece también ser una joya. Es lo identificamos como pensando que valioso es algo como eso, como joyas preciosas, esos, el oro, las piedras preciosas. Pero en realidad, cuando ya incluso cuando pensamos en el sufrimiento y ni siquiera entramos en los reinos que no podemos ver, como pueden ser en los infiernos o los espíritus hambrientos, sino simplemente cuando vemos a la humanidad, vemos que hay personas, seres humanos, que están sufriendo mucho, que están en unas situaciones muy, muy desagradables, mucho, mucho sufrimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué se sufre tanto? ¿Por qué hay quienes están sufriendo tanto? Precisamente pues porque nos quedamos enganchados a esos que llamamos joyas. Joyas que en realidad son las joyas del samsara. Joyas que nos llevan a estar más atados, más encadenados al samsara. Aquello que debido a nuestro egoísmo, a nuestro aferramiento al yo, nos aferramos a todo aquello que en realidad es la causa de todos nuestros problemas. Es la causa
de toda nuestra infelicidad. Dice Gisela, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya le decimos no a esas joyas, a ese oro, ese dinero, etcétera? Porque así como lo ha expuesto Gisela, parece que esas joyas nos traen sufrimiento. Entonces, ¿significa que las abandonemos? Y bueno, pues ahora nos está diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Esas que para nosotros llamamos joyas, objetos valiosos, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos a un lado? ¿Los abandonamos? No. Mientras nosotros estemos aquí, mientras nos sean útiles para seguir viviendo, pues las tenemos que hacer uso de ellas para poder seguir viviendo, pero con la intención de desarrollar lo que realmente es valioso, que son las joyas de los Aryas. Porque, como ya se comentó, porque entre más nosotros nos aferramos y queremos acumular más de esas joyas del samsara, lo único que estamos creándonos a nosotros mismos son problemas. Entre más nos aferramos al oro, a la plata, al dinero, a todo ello, pues más causas de sufrimiento nos estamos creando. Pero no quiere decir que los dejemos a un lado. Los podemos utilizar. Los podemos utilizar para seguir avanzando en dirección al camino espiritual, a desarrollar estas joyas de los Aryas, estas siete joyas de los Aryas, que en el momento en que uno las cultiva, en el momento en que uno empieza a acumular estas joyas de los Aryas, ya el oro, la plata, el dinero y todo lo demás no hará falta. Porque cuando hablamos de las joyas de los Aryas, son cualidades a alcanzar en nuestro propio continuo mental. A través del trabajo de cada uno de nosotros podemos alcanzar esas joyas supremas, esas joyas de los Aryas. Y así ya no hará falta el uso de esas joyas mundanas, que solamente, la verdad, solo nos traen más conflictos. Y bueno, estuvimos viendo son siete joyas de los Aryas y hemos visto dos de ellas. La primera de estas joyas es la fe. Y es muy importante esta fe. Pero esta fe de la que estamos hablando no es simplemente esa fe de tenerle fe a las deidades, tenerle fe al lama. No es ese tipo de fe de que estamos hablando. Vale. Hablamos de la fe, pero
No precisamente esta fe de la que hablamos se refiere a esa fe en el ama o esa fe en las deidades. Claro que es buena, es muy buena, pero no estamos hablando precisamente de esa fe, sino la fe en la ley de causa y efecto. La fe en que de dónde proviene nuestra felicidad y de dónde provienen los oscurecimientos, las negatividades. Quiere decir, esa ley de causa y efecto, que si tú realizas acciones virtuosas, el único resultado que vas a obtener va a ser beneficioso, va a ser un resultado bueno. Mientras que si tú realizas acciones negativas, el único resultado o consecuencia de acciones negativas es malestar, es infelicidad. De eso se trata, de tener una convicción en esa ley de causa y efecto, para que sepamos dirigir correctamente nuestras acciones. Que si realizamos acciones buenas, hay que tener muy claro que toda acción buena siempre va a traer como consecuencia algo bueno, algo beneficioso. Mientras que toda acción negativa solo va a traer negatividad. Y que a lo mejor a corto plazo, una acción buena a corto plazo puede traernos un inconveniente, un malestar, pero a largo plazo definitivamente va a traer bienestar. Mientras que una acción negativa puede que a corto plazo nos traiga un beneficio, pero a largo plazo eso nos va a traer muchísimo más sufrimiento, más negatividad. Así que la fe de la que se está hablando aquí es de esa fe, esa convicción en la ley de causa y efecto, de qué es lo que causa felicidad, qué es lo que causa sufrimiento. Claro que también podemos hablar de otro tipo de fe, como por ejemplo cuando todo lo que el Buda dice y nosotros creemos completamente en lo que el Buda dice, esa es más bien una fe ciega, lo que diga el Buda tal cual tiene que ser. Pero no solo está esa fe, está la otra fe, incluso mejor, que es la fe en la cual utilizamos nuestra capacidad de razonamiento. Es esa fe que, bueno, lo ha dicho el Buda, pero yo lo tengo que pensar, yo lo tengo que analizar, yo lo tengo que investigar por mi cuenta. Y una vez, porque como seres humanos tenemos inteligencia, entonces debemos utilizar esa herramienta que ya tenemos para investigar, para analizar, y ahí llegaremos a una conclusión. Y esa conclusión a la que llegamos la vamos a tomar con mayor fuerza, con mayor determinación, si seguimos las palabras del Buda basados en un razonamiento, en una investigación. Entonces tenemos una mayor convicción que nos lleva a tener mayor seguridad en lo que estamos haciendo, porque no solo lo creemos por fe, sino por un razonamiento lógico que se ha llevado a cabo. Y además, pues también vimos la segunda joya, que es la moralidad. La moralidad, que también es muy importante, porque va a ser la base de todas esas buenas cualidades que queremos alcanzar. El siguiente, la tercera, es la joya de la generosidad. Entonces, ya hemos visto la fe, ya hemos visto la moralidad. ¿Y eso es suficiente? La respuesta es no. Hay que tener esa fe, hay que tener una ética, pero también hay que practicar generosidad. Porque
Dentro de las prácticas que llevamos a cabo, la generosidad es una práctica muy importante. Porque si nosotros queremos encontrarnos con bienestar económico, con riqueza, si queremos que en la próxima vida podamos tener soltura económica, ahora hay que practicar las causas para encontrarnos con ese resultado. Y lo que nos lleva a tener esa riqueza económica es que hemos practicado generosidad. Entonces, si nosotros practicamos generosidad, nosotros estamos creando las causas para encontrarnos con condiciones externas favorables. Y es que también las necesitamos, porque no solo para el tener un buen nivel de vida, sino incluso también para poder ser un practicante, para poder practicar, es porque todas tus, en cierto modo, tus condiciones externas, tus necesidades básicas están resueltas, y entonces puedes darte ese tiempo y ese espacio para únicamente en la práctica. Y el poder tener esas condiciones externas resueltas, esas necesidades básicas resueltas, es porque has aplicado o has cultivado la generosidad en el pasado. No solo eso, también para ver a nuestros maestros. Sabemos que para tener la oportunidad de ir y ver a nuestros maestros, pues también tenemos que tener una facilidad de condiciones externas que nos favorezcan el poder ir a ver a nuestro maestro y también a poder hacerle ofrecimientos, etc. Así que la generosidad es una práctica necesaria que también nos ayuda, favorece el que nosotros podamos tener las necesidades básicas resueltas para poder dedicarnos de una forma más directa o dedicarle más tiempo a esa práctica. Dice que es la... A los occidentales les gusta mucho irse de vacaciones, y las vacaciones de verano son como sagradas para ellos. Si en algún momento no tienen la oportunidad o la solvencia económica para salir de vacaciones durante el verano, se entristecen, se la pasan mal. La verdad es que a los orientales las vacaciones no es una necesidad tan básica, no es algo indispensable, pasan de ellas. No tanto como en los occidentales, que es más marcada ese deseo por salir de vacaciones. Entonces, si en la vida futura tú quieres tener la posibilidad de salir de vacaciones todos los veranos, ahora tienes que practicar generosidad. Ahora Gisela nada más nos está dando lo que ha hablado, ha sido una presentación general de lo que es la generosidad. Pero si hablamos con más precisión acerca de la generosidad, hay tres tipos de generosidad. Estos tres tipos de generosidad son la generosidad de dar objetos materiales. El segundo es la generosidad de proteger la vida de otro. Y el tercero es la generosidad de dar el Dharma. Y es que la generosidad es un antídoto directo a la avaricia, porque la avaricia es una negatividad muy, muy grande, es algo que nos hace mucho daño, esa avaricia. Uh-huh.
La avaricia nos provoca mucho daño. Es muy negativa. Se dice, está escrito en los textos, que cuando alguien genera avaricia, mucha avaricia, es la causa para renacer como espíritu hambriento, como preta. Y hay historias que están reflejadas en los textos de cómo la avaricia te puede llevar a un renacimiento desafortunado como preta. Y hay un ejemplo que aparece, que es, había una comunidad de monjes que se le iba a ofrecer una comida. Eso es algo muy, 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 muy bueno, ofrecerle la comida. Y pero el que estaba encargado de la comida dijo, no, yo, vale, ya se había comprado todo para la comida, se hizo la comida, pero dijo, esto que está de muy buena calidad, esto lo guardo para mí. Esto lo guardo para mí y a los monjes pues le damos pues lo que es un poquito de menos calidad para que se llenen el estómago. Pero lo bueno que estaba, los alimentos buenos de buena calidad, los apartó para guardarlos. Y pues eso es un acto de avaricia, de tacañería. Y por lo tanto, lo llevó, cuenta la historia, que lo llevó a renacer como espíritu hambriento. Dice que a lo mejor, no sé, a lo mejor se necesita un poquito de avaricia. En el sentido de que hay personas que a lo mejor lo que tienen en mente es pues pensar un poco en ahorrar, más que nada es el ahorrar, el poder ahorrar, no gastárselo en cualquier cosa, poder ahorrar para poder mantener un buen nivel de vida o por lo menos tener las cosas básicas resueltas y no preocuparse por ello. ¿Por qué? Porque si nos vamos al otro extremo de que se gasta en una cosa, en tonterías, a veces se gasta el dinero en muchas tonterías y luego termina sin nada. Por eso, por lo menos, la mentalidad de ahorrar puede ser, en cierto modo, favorable. Bueno, algunos van a pensar, bueno, ¿quién entiende al lama? Por una parte nos está diciendo que la avaricia es algo que nos hace mucho daño, es algo muy negativo, y por otro lado nos está hablando de que a lo mejor un poco de avaricia puede ser sano. Pero no es para confundirse, no es con la intención de confundir, sino que la avaricia es negativa. Es la mente que no quiere dar, que le cuesta dar, que no puede dar incluso cosas tan sencillas. Y eso es muy negativa, el no poder ser capaces de dar. Eso es dar objetos, dar, ofrecer algo, eso es algo muy negativo. Pero si uno se va al otro extremo, al extremo de desperdiciar, porque muchas veces pensamos generosidad es como desperdiciar, sí, esto y aquello, desperdiciamos y nos gastamos sin pensarlo, sin una cosa, otra cosa, es despilfarrar también el dinero, no es algo bueno, porque luego te llegas al punto en el cual
por estar despilfarrando y despilfarrando el dinero, pues ¿qué va a pasar? Que llega un momento en que te quedas sin nada. Y cuando alguien realmente se queda sin nada, es un estado de mucha presión. Y alguien que a lo mejor mentalmente estaba sanísimo, llegar en ese estado de tan de esa dificultad tan grande de quedarse completamente sin nada, de ver cómo se le están yendo las cosas, sus cosas de la mano, pues lo puede llevar incluso a la locura. Porque la verdad es que para poder vivir necesitamos ciertas cosas, y esas cosas son necesarias, indispensables en cierto modo, y el no tenerlas nos puede llevar a la locura. Por eso no significa despilfarrar, gastar por gastar, desperdiciar, sino el ser conscientes de lo que tenemos y utilizarlo correctamente. No que por estar ahorrando uno no da, porque eso también es irse al extremo. El no dar es algo negativo. Y sí que podemos dar. Nosotros siempre hay algo que podemos ser capaces de dar, aunque sea poquito, mucho, lo que uno pueda, sabiendo sus condiciones, sabiendo su situación, sabe hasta qué punto puede y no puede. Y entonces hay que adiestrarnos a dar, a ser generosos. Eso no lo podemos apartar pensando en que tenemos que ahorrar. Hay que también quedar. Y para los laicos, en el caso de las personas laicas, su práctica principal, porque hablamos de tres tipos de generosidad, pues para los laicos es principalmente la generosidad de dar objetos materiales, su práctica. Y para los monjes, su práctica principal de generosidad es dar el Dharma. Tal vez porque los laicos pues tienen más poder económico, tienen más dinero, y entonces por eso pueden hacer más prácticas de generosidad de dar objetos materiales. Y los monjes, como tienen menos recursos materiales, pues por eso su práctica principal es la generosidad de dar el Dharma. Pero no se crean, hay por ahí también monjes que tienen más dinero que los laicos. Pero no hay que olvidarnos de dar. Tenemos que aprender a ser generosos, a cultivar la generosidad. Es algo que tenemos que hacerlo. No que nos quedemos sin nada, pero lo que podamos dar dentro de nuestras medidas, dentro de nuestras posibilidades, dar. Y a veces, por ejemplo, estamos en una situación en que tienes una comida, o te guardas lo mejor para ti y das lo que te sobra, o lo que no quieres, pero lo bueno te lo guardas tú, lo mejor para ti, y lo que no es tan de buena calidad, pues ya se lo repartes o lo das a los demás. El hecho de tener una mente que busca lo mejor para uno y lo menos de menos calidad para ser generosos es avaricia. También es una mente de tacañería. O también cuando, por ejemplo, fuera de los supermercados, a veces vemos a gente pidiendo en la calle, fuera de los supermercados o en la calle. Y a veces pasamos y decimos, bueno, le voy a dar unos céntimos.
y empiezas a ver tu monedero y dices, pues solo tengo de euro. Y dices, no, entonces no, hoy no le puedo dar. Eso es ser avaricio, eso es ser tacaño. El no poder ser capaz de darle un euro es tacañería. Porque tenemos que aprender a ser generosos. A tener esa mente de generosidad. Es verdad que estamos en tiempos difíciles y que no estamos en momentos de estar gastando el dinero o dando dinero porque sí. Vale, son tiempos difíciles, pero también porque son tiempos difíciles es indispensable ser generosos. Porque si en épocas difíciles somos capaces de dar, entonces acumulamos muchísimos más méritos, porque en épocas en las cuales todo era muy favorable y teníamos mucho y damos, claro, acumulas méritos. Pero en épocas difíciles, donde incluso estás un poco tú más apretadito, das, quiere decir que te cuesta más trabajo, cuesta más, pero acumulas más méritos por las dificultades, por la situación adversa, acumulas mucho más mérito que cuando tenías mucho. También pues nos encontramos, hay algunas personas que no son capaces de dar a otros ni de gastarse su riqueza o su dinero en los demás. Pero es que también no lo utilizan ni para ellos mismos. Su mente es únicamente enfocada a ahorrar, ahorrar, acumular, acumular, acumular. Y no son capaces ni de darse gustos a sí mismos o gastarlos en sí mismos porque quieren solo acumular. Esas mentes tan tacañas hay que tienen que adiestrarse, aprender a dar. ¿Y cómo lo hacen? Como si ni siquiera pueden dar a los demás, pues tienen que empezar con uno mismo. Y entonces, si les cuesta mucho generar esa mente de dar, pues entonces de la mano derecha se la da a la mano izquierda. Ah, ya se lo di a la izquierda. De la izquierda se lo pasa a la mano derecha. Es para que esa mente empiece a adiestrarse, a suavizarse y empezar a adiestrarse en ese acto de dar, en esa mente que desea dar, ¿vale? Se lo está dando a sí mismo todavía, pero por lo menos está aprendiendo a dar, porque hay mentes que están muy cerradas, enfocadas en solo acumular, acumular, y no son ni capaces de darse para sí mismos. Y eso es una manera en la cual se puede comenzar para aprender esta mente de dar. Hay situaciones en las cuales a lo mejor es que no tenemos nada, cuando realmente es que no tenemos nada que ofrecer, pero si por lo menos generamos ese pensamiento, pues me gustaría ser capaz de darle esto, de darle aquello, o poder ofrecerle esto y aquello, pues ya con esa mente de querer dar, aunque físicamente, materialmente no está dando nada, pero tiene el deseo fuerte de hacerlo, ya con eso uno está acumulando méritos. Y también, por supuesto, que depende esa generosidad que tú haces, a quién la haces, también va a influir en la mayor o menor cantidad de virtud que acumulas. Dependiendo hacia qué objeto lo haces, entonces puede ser incluso más virtuoso. Si lo haces, por ejemplo, para gente pobre o gente enferma, gente necesitada, pues claro, lo necesitan y hacerlo, pues acumulas más virtud por ello. ¿Ah?
Y bueno, pues también no podemos olvidar que todo lo que hacemos se va a multiplicar. Es decir, si nosotros damos, por ejemplo, damos una monedita de estas de cobre, que no vale nada, la ponemos ahí, los donativos, ponemos ese donativo, hacemos ese ofrecimiento, entonces no es nada lo que hemos dado, pero trae como consecuencia algo más grande. A lo mejor, para ponerlo en números y tener una mayor idea, pues en el futuro, nosotros pusimos un céntimo, pues traerá como consecuencia un euro. Es decir, se va multiplicando. Todo lo que nosotros hacemos se multiplica, se incrementa. Ahora, si tú ese pequeño donativo lo hiciste para diciendo, pues ojalá que con este acto de generosidad yo pueda renacer en reinos afortunados, pues entonces ese acto de generosidad se vuelve la causa para renacer como en el reino de los dioses o como ser humano, etc. Si tu motivación por la cual pusiste esa monedita es para liberarme por completo del samsara, pues se vuelve, ese acto de generosidad se vuelve causa para que tú te liberes del samsara. Y si tú pusiste esa monedita pensando, bueno, pues ojalá que sea para el beneficio de todos los seres, que yo pueda convertirme en un Buda, pues ese acto de generosidad que has hecho se vuelve causa para que puedas alcanzar el estado de un Buda. La diferencia no está en la monedita que has puesto, sino en la motivación con la cual has puesto esa monedita. Y dependiendo de la motivación, pues el resultado puede todavía ser mayor, o un buen renacimiento, o ya liberarse del samsara, o incluso algo más grande como alcanzar la iluminación, el estado de un Buda. Porque esto es como cuando plantamos una semillita. Las semillitas son pequeñitas, y cuando las plantamos, y entonces de esas semillitas van a ser todo un árbol grande con sus ramas, con sus frutos, con sus flores. De algo muy pequeñito sale algo muy grande. Pues así son nuestras acciones. Una acción pequeñita también se va a incrementar. Kajena amjo duguyo yuji marse ne mandro na na cha ke yo marse ina te duju to zo bejena yo ngul duju she yins. Y también incluso podemos hacer actos de generosidad a nivel mental. Pero aquí hay que saber algo. Claro que podemos hacer actos de generosidad sin dar realmente nada, sino mentalmente pensando que queremos dar y que damos. Pero si estos son en los casos en los que realmente no tenemos para dar, y entonces para que no se nos quite la posibilidad de practicar generosidad, pues entonces, aunque sea a nivel mental, puedes practicar generosidad pensando que estás dando. Pero si tienes cosas y dices, bueno, estas me las guardo y lo imagino que estoy dando, pues entonces es engañarte a ti mismo. Y ahí, por supuesto, no estás acumulando méritos, sino estás engañando, porque tienes objetos materiales, pero para no gastarlos dices, pues yo mentalmente hago mis ofrecimientos. Va a explicar Geshe-la esto con unos ejemplos. Y yo sé, dice Lama, yo sé que a lo mejor algunos
estas historias no los va a convencer, no los van a creer, van a sonar extrañas. Ya cada uno. Lo que sí les puedo asegurar, dice, es que están escritos, así como se los digo, están escritos en los textos. Pues bueno, después de que la historia es así, después de que el Buda pasó más allá del Nirvana, después de 800 años que pasó más allá del Nirvana, apareció un rey del Dharma, que se llamaba Nyanyime, y él construyó muchísimas estupas, unas estupas enormes y muchísimas estupas. ¿Y cómo es que él fue capaz de construir tantas estupas? Pues bueno, porque en una vida anterior él era un niño, y cuando él era un niño fue en la época en la que Buda estaba en este mundo. Y él, cuando vio al Buda, a Buda Shakyamuni, él se conmovió y cogió un puñito de arena y dijo: se lo ofrezco al Buda, y lo aventó. Y de la arena que aventó, unos granitos de esa arena de Ganges Sunsunga. Bueno, dale. Perdón, pensaba que era Buda Shakyamuni, pero no, es Buda Kashyapa, el cual en esa época del Buda Kashyapa, él estaba vivo y como un niño, y él, cuando vio al Buda, entonces le arrojó, cogió un puñito de arena, se la arrojó diciendo: se lo ofrezco al Buda. Y el Buda llevaba consigo un bol de mendigo, y uno de esos granitos, bueno, esas unos cuantos partículas de arena cayeron dentro del bol. Y entonces, por eso él renació luego más adelante como el rey, como un rey del Dharma, que además promovió la construcción de un montón de estupas. Se dice que el número de arena, de granitos de arena que cayó en el bol del mendigo, fue exactamente el número de estupas que llegó a construir. Y son estupas que por lo menos en el Tíbet existieron, que todavía se llegaban a ver esas estupas en el Tíbet de este rey. Ahora, quiere decir, por si a alguien le interesa leer esta historia, está en el libro de Liberación en la Palma de la Mano, que ya está traducida al castellano, entonces ahí lo podéis leer. Y es para darnos cuenta de cómo un acto tan pequeñito se puede convertir en algo tan grande. Por supuesto que aquí también cuenta mucho que se lo estaba ofreciendo al Buda, y eso también hace más poderosa la acción. Pero el niño hizo un ofrecimiento de realmente nada, cogió un puñadito de arena. Ahora nosotros, si somos capaces de dar realmente objetos materiales, pues entonces es también mucho más lo que acumulamos. Y además, cuando el Buda estaba acercándose y él aventó la arena, él decía:
lo imaginó, dijo, pues le estoy ofreciendo oro, como ese polvo de oro. Y bueno, también por esa mentalidad, ese pensamiento que generó, pues claro, se acumuló más méritos. La verdad es que practicar generosidad, y en especial, bueno, la generosidad de dar objetos materiales, es importante. Y bueno, a veces nosotros es un poquito de broma, pero a veces como practicantes que nos sentimos, a veces también tenemos un poquito de avaricia, somos avariciosos, nos cuesta soltar, y eso que nos decimos practicantes, pues debemos adiestrarnos a aprender a dar, a generar esta mente de dar. Y otra de las cosas que podemos también cultivar en dirección a la generosidad es la generosidad de proteger la vida de otro. Y es que la verdad, nosotros como si realmente queremos practicar las enseñanzas, pues ahí lo tienen, practicando con otra generosidad, que es la de proteger la vida de otro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando vamos andando por la calle y vemos que en el camino hay un bichito que si se queda ahí, alguien lo va a aplastar, y tú con mucha delicadeza, bueno, lo mueves, lo apartas para que no esté en medio del camino. ¿Qué has hecho? Le has protegido la vida a ese animal. Y además, bueno, has evitado matar, que eso ya es algo virtuoso, y has practicado la generosidad de proteger la vida de otro ser. También, cuando estamos por la calle y alguien nos pregunta por una dirección o por una calle, y nosotros nos detenemos y con mucha amabilidad le decimos, sí, sí, pues esa calle yo creo que está por aquí, y le enseñas el camino por dónde tiene que ir o le das indicaciones, también le estás ayudando a esa persona. Eso también es generosidad, y también es generosidad de proteger a esa persona. Otro tipo de esta misma generosidad, otro tipo que podemos hacer es cuando... para ayudarle a una persona en su vida, en este sentido. Imagínense que hay una persona que es nueva y que no sabe muy bien cómo funciona este país, o incluso decir, no sé muy bien a qué oficina tengo que dirigirme o con quién tengo que hablar, y tú le dices, mira, pues haz fila en ese lado, coge ese numerito de allí, o haz esto, o haz aquello, le indicas, le ayudas, o decirle, pues en este país hacemos esto, aquello y acá, o todo ese tipo de cosas para ayudarle a esa persona a integrarse, o ayudarle a encontrar la oficina correcta, encontrar la dirección correcta. Todo eso es también parte de la generosidad de proteger la vida de otro. Como practicantes, es algo que debemos adiestrarnos a hacer. Y también está el otro tipo de generosidad, que es la generosidad de dar dharma. Dar dharma o dar enseñanzas no significa el sentarnos en un trono, el ponernos así muy chulos y empezar a hablar sobre las enseñanzas. Uh-huh.
Cuando, por ejemplo, dar, bueno, ahora estamos hablando de la generosidad de dar el Dharma, que quiere decir, cuando vemos que una persona pues le gusta matar insectos y está pisando uno, está pisando otro, está pisando ahí todo, y tú dices, no lo hagas, mira que los bichitos tienen vida, mira que a ellos no les gusta que los estés matando, les estás haciendo daño, eso es dar Dharma. Estás indicando, le estás enseñando a esa persona cómo comportarse, cómo a que se dé cuenta de que su acto de matar es negativo, que hace daño. Y entonces, si logras que esa persona lo deje de hacer, o por lo menos lo evite, conscientemente trate de evitarlo, pues ya es algo maravilloso. Y eso es dar Dharma. También cuando hay una persona que roba y tú le dices no lo hagas, que está mal, etcétera, o alguien que miente con mucha facilidad y tú le dices mira, no tienes que mentir, fíjate que te estás haciendo daño a ti, etcétera, etcétera, pues es nuestra manera de dar el Dharma, de ayudar, dar consejos para que puedan comportarse de una forma más correcta. Eso es dar el Dharma. Dona, Luke Namju Tenda, Nakaja Sheta, Injur, Sambuga, Lavna, but the Chosen Machiris, Mizzi, Kazishadu, Mikondum, Gashin, Kazi, Milkondu, Tugris, and two Lavjita, Tijan Sambus, but no Chosen Marindu. Y claro, si nosotros se lo decimos a la persona, no tienes que hacer eso, no es correcto, con una buena actitud, con una buena cara, con palabras bonitas, le está diciendo que eso no es bueno, te estás haciendo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es generosidad de dar el Dharma. Le estamos dando un consejo. Pero cuando estamos de mala, estamos todos gritando, eso no lo hagas, que está mal, eso no es dar el Dharma. Eso es realmente que estás enfadado y estás ahí dando órdenes. Hay que saber cuándo es realmente dar el Dharma y cuándo no. Cuando hablamos ya específicamente en el sentido de dar enseñanzas, ahora sí, en un trono, en esa postura de maestro, pues se tiene que también seguir un parámetro. Es decir, tiene que generar para dar enseñanzas porque está generando una buena motivación y por eso las está dando. Y también lo que está enseñando va de acuerdo a su modo de vida, que sea coherente con su modo de vida. Pero bueno, la verdad es que la práctica de generosidad no es únicamente para los que dan enseñanzas tal cual las conocemos, sino también cuando nosotros damos consejos a otras personas para que puedan comportarse de mejor manera. Y bueno, pues yo creo que lo que es la generosidad lo dejamos aquí. Aunque la verdad es que hablar de generosidad, de esa mente de dar, hay mucho, mucho más que se puede mencionar. Pero bueno, lo dejamos aquí y pasamos al siguiente, que es el topa repa, tope, que significa saber, el saber incorrupto. O en otras palabras, el escuchar. Topa. Cuando
En realidad, si tratamos de seguir un orden, primero hay que escuchar, que se refiere a escuchar las instrucciones, escuchar esos consejos para después entonces aplicarlos. Entonces primero los escuchamos y después ya decimos, es verdad, es importante la generosidad, tal, tal, ya sé que es generosidad, ya sé que es generosidad de dar, proteger vida a otros, y entonces ya en tu vida empiezas a practicar la generosidad, etcétera, o la moralidad, o otras acciones virtuosas, porque primero lo has escuchado, lo has recibido y entonces ya lo aplicas en tu vida. Si seguimos un orden determinado, así tendría que ser, pero bueno, aquí no es realmente un orden, simplemente se están mencionando cuáles son estas joyas. Y la joya de escuchar es muy, muy, muy importante porque nos trae muchos beneficios. Y cuando hablamos de escuchar, es también está incluido en el estudio. Entonces, es muy importante ese escuchar, porque nos lleva a estudiar, a reflexionar. Y es que si se menciona cuatro beneficios del escuchar, que gracias a que escuchamos las enseñanzas, entonces sabemos con claridad lo que es negativo y lo que es virtuoso. Y entonces, gracias al escuchar, gracias al estudio de las enseñanzas, pues tenemos tenemos mucha claridad en relación a lo que sí tengo que hacer y lo que tengo que evitar. Por eso, el escuchar nos ayuda a tener claro lo que es negativo y lo que es virtuoso. También, gracias al escuchar, que como os digo, es también ahí en el escuchar también implica el estudio, es muy importante porque gracias a ello pues sabemos qué tipo de comportamiento debemos de abandonar, qué tipo de comportamiento no nos es útil, qué tipo de comportamiento no tiene sentido. Y entonces lo sabemos y entonces evitamos ese tipo de comportamiento sin sentido. También gracias al estudio de las enseñanzas, a escuchar las enseñanzas, pues conocemos lo que son las enseñanzas, lo que nos hablan de las cuatro verdades nobles, todo ese contenido tan extenso, lo podemos poseer gracias al estudio y al escuchar estas enseñanzas. Y por último, gracias a esto, al escuchar las enseñanzas, a su estudio, pues entonces podemos ponerlo en práctica. Y si lo que ponemos ponerlo en práctica para lograr metas tan altas como, por ejemplo, liberarnos del samsara. Y aunque digas, sí, me quiero quedar más en el samsara, si tú ya estás practicando, si tú lo estás consiguiendo, entonces, aunque tú quieras, ya no te vas a quedar aquí. Y por eso, si se ha escuchado enseñanzas y si se han estudiado, pues entonces cuando alguien nos dice, bueno, el estudio, el interés por las enseñanzas es para poder conseguir algo, está enfocada hacia el futuro, a conseguir un buen renacimiento del futuro, o incluso también podemos decir para liberarnos del samsara,
Y lo podemos entender si alguien nos dice, está enfocado, la práctica de las enseñanzas está enfocado para lograr algo superior en el futuro. Alguien que ha escuchado enseñanzas, que las ha estudiado, pues sabe a qué se refiere. Pero si alguien nunca ha escuchado enseñanzas, pues entonces le dices esto y te va a decir qué, de qué hablas, alcanzar qué. Va a haber más confusión, es no saber porque no se ha recibido, no se han escuchado y no se han estudiado. O decir, ¿qué quieres decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando si uno ha escuchado las enseñanzas, las ha estudiado, pues tiene muy claro lo que tiene que hacer para conseguir un objetivo o el otro. Y es que se dice, es una joya el escuchar las enseñanzas, porque, y de nuevo, esto también implica su estudio, porque gracias a ello nos los llevamos con nosotros. Como dicen en los textos, no te lo destruye, no se lo puede llevar el agua, lo que escuchamos, ese estudio, esa comprensión, no se la va a llevar el agua, no se puede quemar con fuego, nadie te la puede robar, y donde quiera que vaya tu mente, va siempre contigo. Ese conocimiento siempre va contigo. Por eso es tan importante, porque aunque dejemos este cuerpo, donde quiera que vayamos, es algo que nos va a acompañar. A lo mejor de forma inmediata no lo podemos reconocer, pero son huellas que se van quedando, que cuando se presentan las condiciones van a madurar. Por eso es algo que siempre nos va a acompañar. Y de hecho lo podemos ver en cosas más cotidianas de la vida diaria. Si una persona estudia un idioma, cuando se va a otro país a vivir, es capaz de enseñar su propio idioma o enseñar el idioma que tiene. Cuando alguien estudia otro idioma y pide trabajo, pues tiene otra cualidad más que lo califica. Es como algo más favorable que lo puede llevar a conseguir ese trabajo. Y si estudió un idioma, se va a ese país donde hablan ese idioma, pues es capaz de enseñar su propio idioma. Es decir, tiene más facilidades gracias al estudio, a la preparación que ha hecho, a su esfuerzo por conseguirlo. Entonces tiene más oportunidades, una herramienta más para conseguir trabajo y ejercer un buen trabajo. Pues cuando hablamos del Dharma, escuchar el Dharma, como les venía diciendo, también significa escuchar. Escuchar el Dharma significa estudiarlo. Y entre más y más estudiemos el Dharma, entre más esfuerzo pongamos en el estudio de las enseñanzas, pues significa que mucho más herramientas nos estamos creando para que nos sean útiles en el futuro. Son herramientas que nos van a ser muy útiles en el futuro. Y escuchar el Dharma no significa venir de vez en cuando y escuchar dos horitas y ya está, porque eso no nos va a dar la fuerza necesaria para transformar nuestra mente, para cambiar nuestra mente, para que realmente podamos moldear la mente
pues necesitamos no solo de escuchar de vez en cuando, sino también del estudio, del análisis, de reflexionar por nuestra cuenta, para que así eso se vaya cada vez profundizando más y entonces sí, ya pueda empezarse a ver algo dentro de nosotros, se pueda transformar algo dentro de nosotros. Entre más esfuerzo pongamos en el estudio de las enseñanzas, mucho mejor es para nosotros. Porque Geshe-la nos dice muchas veces que el estudio de las enseñanzas, el conocerlas, nos está dando herramientas para poder enfrentar mejor los inconvenientes que se nos presentan. Es una ayuda que tenemos para no dejarnos llevar por la angustia o la preocupación ante esos momentos difíciles. Siempre nos dice, el estudio de las enseñanzas nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar en especial para aquellos momentos difíciles. Pero claro, se refiere no solo al escuchar las enseñanzas, sino al estudio que cada uno de nosotros ponga en las enseñanzas, que significa como cada vez esos consejos, esas enseñanzas se acerquen más a nosotros, las tengamos más cercanas a nosotros, y el acercamiento a ellas únicamente es a través del estudio que nosotros pongamos, de haberlas escuchado y de haberlas estudiado. Porque si no lo hacemos y nada más decimos, sí, es verdad, nos van a ayudar, pues va a ser muy difícil que nos ayuden, porque Geshe-la va a seguir dándonos sus consejos, pero si nosotros no podemos aplicarlos, ni analizarlos, ni estudiarlos por nuestra cuenta, entonces solo se quedan en palabras, a lo mejor bonitas palabras y ya están. Bueno, a lo mejor se quedan unas huellas y nada más. Y hablamos ahora de las siete joyas supremas o siete joyas de los Aryas. Y para conseguir estas joyas es gracias al escuchar, al estudiar. Porque si no lo hacemos así, no vamos a conseguirlas. Es el escuchar y el estudio es la base para que dé lugar a las otras joyas supremas. Si nosotros... Porque lo vemos, claro, que si podemos... Porque aquí hablamos de... Son joyas que debemos de cultivar en nuestra mente. Debemos de generarlas en nuestra mente. Pero para generarlas es porque previamente las hemos recibido, previamente las hemos analizado, las hemos familiarizado con ellas y por eso ahora podemos ser capaces de aplicarlas en nuestra mente. También vemos que puede que una persona sea muy, muy inteligente, pero el ser muy inteligente no significa que vaya a seguir por buen camino. Por eso vemos muchas personas que son muy inteligentes, pero que esa inteligencia se utiliza para hacer daño o para hacer el mal. Y es porque realmente será muy inteligente, pero si no se tiene detrás un fundamento de haber recibido enseñanzas, de conocerlas, entonces es muy difícil que, aun siendo muy inteligente, las pueda aplicar. Ah, sí.
Y bueno, pues y es decir, el que cuando uno escucha enseñanzas, las estudia, las analiza, entonces está, sabe cómo dirigir su mente, cómo dirigir su inteligencia. Porque, de nuevo, hay personas que pueden ser muy, muy inteligentes, pero eso no les asegura que sepan dirigir hacia buen camino su inteligencia. Y por eso nos encontramos con creaciones como la bomba atómica, que eso no es cualquier cosa. Es fruto de personas que realmente estuvieron ahí estudiando, viendo la forma, cómo se puede romper esto y aquello, a través de un gran utilizando su inteligencia lograron sacar este objeto, pero este objeto hace daño y este objeto no es para bien. Por lo tanto, había mucha inteligencia, pero no estaba bien encaminada, y no estaba bien encaminada porque no había una base que les diera instrucciones de un buen camino, de una buena enseñanza, de un estudio de esas enseñanzas. Porque si alguien estudia realmente las enseñanzas, sabe qué tipo de acciones tiene que evitar, cuál tiene que acumular. Y aunque fue una bomba atómica que además saben cómo mandarla muy lejos, pues es fruto de mucha inteligencia que con lo que se llevó a cabo, pero no viene encaminada por falta de conocimiento de enseñanzas o de un camino espiritual. Pasamos a las siguientes dos joyas, que es la consideración hacia uno mismo y también la consideración hacia los demás. Estas dos son importantes porque es lo que nos va a ayudar a, en cierto modo, también nos ayudan a que nuestras acciones sean virtuosas. Cuando decimos, bueno, en el texto dice vergüenza moral, pero también se puede traducir como consideración hacia uno mismo, en el sentido de uno mismo piensa, bueno, si yo cometo esa acción, si hago tal cosa, pues es una acción negativa. Y luego, a la larga, eso me va a traer a mí sufrimiento, me va a traer consecuencias negativas. Y entonces dices, bueno, pues como no quiero yo toparme con esas consecuencias negativas, pues no voy a hacerla. Entonces, pensando en uno mismo, pensando en las consecuencias negativas de esa acción, te detienes de cometer esa acción negativa. Entonces estás pensando en ti mismo para no hacerla. Pero también puedes frenarte de cometer esa acción negativa por estar pensando o considerando a los demás.
en el sentido de, bueno, no voy a hacer esta acción negativa porque si no, los otros, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué tal si uno me ve? ¿Qué tal si van a tener una mala impresión de mí? ¿Van a pensar que soy una persona mala? Etcétera. Entonces, pensando en los demás, en lo que pueden decir o lo que pueden pensar de ti, o en la mala imagen que pueda crear en ti, pues te evitas crear esa acción negativa. Entonces, al fin de cuentas es bueno porque te está ayudando a evitar acciones negativas. Por un lado, para que no piensen mal de ti los demás, y por otro lado, para que eso no te vaya a traer consecuencias negativas para ti mismo. Y por eso es algo virtuoso, porque nos está ayudando a encaminarnos, aunque sea con esas motivaciones, pero nos están encaminando hacia un camino virtuoso. De lo contrario, si no tenemos consideración a uno mismo ni a los demás, pues entonces por eso hacemos de todo. Como dice, a mí no me importa lo que me vaya a pasar o las consecuencias negativas, yo lo voy a hacer porque quiero hacerlo, pues entonces lo haces y eso te va a traer consecuencias negativas, pero tú no las estás pensando y no las estás considerando y te lleva a crear negatividad. Y también por no considerar a los demás, pues cometes acciones negativas diciendo que no me importa lo que piensen o digan los demás, yo lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y te lleva a crearte una acción negativa. Por eso es bueno, porque el considerarte a ti mismo y considerar los demás te ayuda, en cierto modo te está ayudando a evitar acciones negativas. Y ya, por eso es algo muy virtuoso. Y la séptima joya es la joya de la sabiduría, que en este contexto se está refiriendo, por un lado, a esa sabiduría de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, comportamientos correctos y los comportamientos incorrectos. Pero también hace referencia a la sabiduría que comprende la vacuidad. Y bueno, aquí al final nos está diciendo que estas son joyas favorables porque son las que nos llevan a dirigirnos hacia la virtud, a saber con claridad lo que es virtuoso y a dirigir nuestras acciones hacia la virtud. Que no son joyas también porque nos van a llevar a ir siendo cada vez mejores y a poder aumentar también nuestra cultivo de acciones virtuosas. Y también gracias a estas joyas, si nosotros las vamos cultivando, pues entonces también nos está ayudando a darnos cuenta de lo que es realmente importante y dejar de ver al samsara, lo que está en la existencia cíclica, como algo valioso o apetecible, pensando que en realidad todo lo que está realmente en el samsara no tiene esencia por sí mismo, y entonces enfocarnos realmente en aquello que es importante. Gegen
Y bueno, entonces este verso nos estuvo hablando de lo que son las siete joyas de los Aryas y de la importancia que tienen y cómo nos están llevando a crear acciones virtuosas. Pero el siguiente punto nos va a hablar de aquellas circunstancias adversas, de aquello que puede crear un obstáculo a cultivar esas joyas de los Aryas, esas joyas supremas. Es importante que las conozcamos, lo que puede ser un obstáculo para que las destruyamos, para que las abandonemos, todo aquello que puede crearnos obstáculo para cultivar las joyas de los Aryas. Son seis, es decir, lo que nos puede crear un obstáculo para crear las joyas de los Aryas, la primera de ellas es el juego. El siguiente es estar con mucha gente, juntarse con el gentío, con el bullicio, que nos gusta ver un montón de gente y nos entretenemos y divertimos viendo el bullicio, gente. Es estar como, porque eso nos provoca mucha distracción, nos distrae. Y es algo que la verdad es que nos llama mucho la atención. A veces cuando de repente vemos que ahí se empieza a juntar mucha gente en la calle y empiezan a hablar y empiezan a hacer cosas, pues nos llama la atención. Por eso nos acercamos o nos asomamos por la ventana para ver qué están haciendo. Y es algo que nos atrae la atención y nos podemos quedar un buen rato ahí viendo lo que hacen o lo que está sucediendo. Y eso, la verdad, nos está distrayendo. Por eso se dice, evita la distracción de la atención demasiada a ese gentío, juntarse con muchas personas o distraerse viendo muchas personas. Y bueno, la verdad es que comer está bien, no es nada malo, pero luego es que el siguiente punto es la indolencia, es decir, estar demasiado enfocados en el comer. Vale, ya me había avanzado a la indolencia, que eso tiene que ver con la pereza, pero no. Todavía, el primero es el juego, porque aquí son las circunstancias que son adversas para el cultivo de las joyas de los Aryas. Entonces, una de ellas es el juego, porque nos distrae y no nos permite enfocarnos en lo que es realmente necesario, que es cultivar estas joyas, estas cualidades. Pero también el juntarse con el gentío, el estar demasiado disfrutando mucho de la gente que viene y que pasa, o también el estar
como en fiestas, en el sentido de que a veces la comida, y no solo es que estamos comiendo, sino que estamos hablando y distraídos, y ese tipo de ambiente en el cual que si la fiesta, que si la comida, que si la gente, porque habla de la comida, porque la comida como que es un punto de reunión que atrae a gente, y atrae no solo a la gente, sino al estar hablando y hablando por hablar, distrayéndonos, y que nos puede alejar un poco hacia nuestro objetivo, que es pues cultivar estas cualidades de los áreas. ¿Lelo maravilloso? Ah, vale. El tercero es la pereza y las compañías o las amistades perniciosas. Y el cuarto es el alcohol, el licor. Y el siguiente es el vagar por las noches, estar fuera de casa por las noches. ¿Por qué es un obstáculo, una adversidad? Pues porque cuando nosotros nos estamos paseándonos por la noche y yendo de un lugar a otro, y en realidad estamos perdiendo mucho tiempo, y luego por estar toda la noche ahí de un lado a otro, pues cuando llega la mañana, pues no nos apetece hacer nada más que estar en la cama y dormir, y nos hemos desperdiciado la noche, y también estamos desperdiciando la mañana por estar durmiendo. Y es un obstáculo, ¿por qué? Pues porque no nos está alejando al cultivo de esas cualidades que queremos desarrollar en nosotros. Nos distrae de cultivar lo que queremos. Y en cuanto a la pereza, yo creo que está muy claro, porque debido a la pereza nosotros pues dejamos de hacer muchas cosas, posponemos las cosas, decimos luego, 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 cuando tenga tiempo lo haré, luego, o si no dices cuando termine con este trabajo, cuando termine mi trabajo, cuando termine todo lo que tengo que hacer, pero lo que sucede es que el trabajo nunca se acaba, y entonces nunca haces lo que querías o pensabas hacer, porque nos distraemos con asuntos y sentidos, y eso también es pereza. Porque en realidad nuestro objetivo o nuestros pensamientos deberían estar principalmente enfocados hacia el futuro, especialmente hacia la vida futura, hacia lo que está por venir. Sin embargo, nuestra mente está mucho más enfocada a esta vida, únicamente a esta vida, o más enfocada a esta vida que en la que está por venir. Si uno realmente quiere ser un buen practicante, tiene que empezar a ver, no dejar de pensar en esta vida, pero ver la que está por venir, tenerla en mente y a practicar de acuerdo a lo que está por venir, dejar de pensar tanto en esta vida. También se habló que uno de estos obstáculos para desarrollar estas cualidades es las compañías perniciosas o las malas amistades. Y esto es un punto también que tenemos que considerar. Mm-hmm.
¿A qué se refiere con las malas compañías? Pues se refiere a que nosotros todavía estamos adiestrándonos, estamos aprendiendo a seguir un camino correcto de vida. Y podemos tener amigos o conocidos que pues que les gusta más otro modo de vida, otro modo de vida, les gusta más dormir, les gusta más pues hacer cosas para divertirse nada más, cosas que no tienen ni mayor importancia ni trascendencia, y con respecto a practicar cosas buenas en la vida, pues no les interesa y no quieren. Entonces, no quiere decir que los veas como enemigos o que no generes cariño hacia esas personas. Quiere decir que no estés demasiado tiempo con su compañía, porque podemos caer fácilmente en el mismo tipo de comportamientos que ellos hacen. Y es muy fácil caer, porque nos estamos adiestrando y es muy fácil, en vez de avanzar, retroceder. Por ejemplo, si al amigo le encanta dormir y duerme hasta muy tarde, a lo mejor tú no, tú eres de las personas que ya hicieron sus horas de dormir, se levanta y ya está. Pero como ves que el amigo sigue durmiendo, dices, bueno, pues yo también, y al final tú terminas durmiendo igual que el amigo, muchas horas. O a lo mejor, pues tú eres una persona que de pocas palabras, pero las pocas que dices, las dices muy concretas y con sentido. No solamente hablas por hablar, sino realmente con un objetivo estás hablando, sabes utilizar muy bien tu palabra. Pero a lo mejor pues tu amigo o esa persona conocida habla por hablar y habla cosas que ni tienen ninguna importancia, simplemente habla por hablar. Pues ¿qué pasa? Que luego tú también te vuelves como esa persona y empiezas a hablar y hablar sin ningún sentido, sin ninguna importancia, nada más por hablar. Es decir, nosotros apenas estamos tratando de darle forma a nuestra mente, tratar de darle la forma que nosotros queremos, una persona con cualidades, una persona mejor. Pero todavía es muy frágil este adiestramiento que tenemos, esa práctica que tenemos. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar mucho por estas compañías, de esas personas que no siguen ese mismo camino, que no tienen ese mismo interés, que no les interesa desarrollar su mente, convertirse en mejores personas, sino quieren seguir en la vida distrayéndose, disfrutando de los placeres, pues ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy nuevecitos o muy frágiles y es mucho más sencillo retroceder que seguir avanzando. Por eso se dice, evita las malas compañías. En realidad, por supuesto que nosotros tenemos que seguir actividades que nos llevan pues a tener nuestro alimento de todos los días y tener nuestra vestida y nuestro sustento. Eso no lo podemos dejar. Tenemos que seguir actuando en esas actividades que nos dan nuestro sustento de vida. Pero aparte de esas, no desperdicies tu tiempo. Es decir, vale, tú trabajas, tú haces estas actividades, vale. Pero luego nos
nos metemos en otro tipo de actividades que no tienen sentido, que no nos van a llevar realmente a nada, que solo nos están distrayendo, nos están alejando de nuestro objetivo, que nos distraen. Y entonces, por eso dice, tenemos que, si nos dejamos distraer por estas acciones sin sentido, pues lo único que hacemos es desperdiciar esta oportunidad que tenemos. Así que tenemos que seguir con las actividades del día a día que nos llevan a tener la comida y la ropa que necesitamos, y el resto de tiempo que tenemos utilizarlo para practicar, para aplicar estas enseñanzas, y no nos dejemos distraer por asuntos sin sentido. Y yo creo que esto tiene mucho sentido. Porque en realidad el objetivo de todo esto es para que seamos cada vez mejores personas. Ese es el principal objetivo. Y entonces cuando, por ejemplo, el juego, cuando nosotros nos dejamos distraer por el juego, y es que luego, como es algo que nos puede parecer placentero, pues nos seguimos y seguimos enrollándonos con el juego. Y lo vemos, personas que están ahí, se la pasan jugando y luego están preocupadas. ¿Cómo puedo sacar, si están apostando encima, pues para sacar, para ganar la apuesta, para sacar dinero, para no perderlo? Al final se están preocupando, y lo peor del caso es que desperdician mucho tiempo que es muy valioso para hacer algo más productivo, más valioso, pues lo están, su tiempo de su vida lo están desperdiciando en ello. Claro, hay personas que el juego es su modo de vida. Y se la estaba pensando en los que juegan tenis, y que estos famosos que juegan tenis, bueno, pues es su modo de vida. Ellos, eso es su trabajo, por decirlo de algún modo. El que sean tan buenos con la raqueta es porque a lo mejor en las vidas pasadas han jugado tanto y por eso ahora se les da muy bien, y es su modo de vida, y eso es otra historia. Pero cuando una persona que se distrae mucho con el juego, con las cartas o con cualquier cosa juego, pues nada más lo que está haciendo es le está quitando tiempo. Y no solo en relación a las enseñanzas, al Dharma, sino incluso en el trabajo. Es una persona que se mete mucho en el juego, pues le quita tiempo incluso para ser más provechoso en el trabajo, para mejorar en el trabajo. Le quita tiempo incluso que podría utilizar más en su vida laboral o en su vida diaria. Quita tiempo. Al igual que la bebida, pues ya se sabe, no es algo muy bueno, nos hace daño. Y además, no solo cuestión de las enseñanzas, sino que de un camino espiritual, sino que físicamente el tomar alcohol, pues nos hace daño también a nuestra salud. Nos puede, de beber demasiado, pues nos puede afectar y nos puede crear enfermedades. Y pues el hecho de estar vagando por la noche, yendo de fiesta en fiesta, de ¿cómo le llaman? De club, bueno, de discoteca en discoteca, pues lo que estamos haciendo es desperdiciando de nuevo mucho tiempo. Y claro, eso cansa. Luego llegas a casa por la mañana y no te vas a levantar, tienes que dormir, por supuesto, y estás haciendo las cosas al revés. Cuando la gente se levanta para trabajar, tú llegas para dormir, y cuando la gente ya va a descansar, tú ya tienes la energía puesta para seguir con la fiesta. Entonces
estás haciendo las cosas al revés, no estás aprovechando bien tu tiempo. Al contrario, es desperdiciar mucho tiempo. Y es desperdiciar mucho tiempo, pues, con lo que comenzaba diciendo, para ser buenas personas. Nos quita la oportunidad de crear acciones, cosas que nos lleven a cada vez a ser mejor personas. Por eso son un obstáculo. Tenemos 5 minutos por si alguien quiere preguntar algo. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a la página 236, es el verso 5, y después se pasan a la página 235 a partir del verso 2. Tawe kepa di te ta troa kula nampeta kepa jesu lo san rapayi tempe nimpo rintu sashisho chanchu semcho rimpo che ma kepa na kejuchi kepa nyampa mepaya kone kontu perwarsho Pawo chita kepata kuntu sampo te yande shinte teta kunki jesu dalochi gewa didan tamche raptungo 236 tamche ki ngoa kala tsotu nampate dagi kewe tsawa dikunkia Sampo choche raptu muarki.